Ay, 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 no, güey. Pero bueno, pues, yo yo predije, se van a poner esas mamadas, güey. Pero bueno, Assassin's Creed Syndicate, en el último streaming, fue este madrugador. Madrugador, y bueno, estuvimos desbloqueando todo esto de acá. Todo esto. Yo prometí hacer madrugador de Assassin's Creed, pero dedicándome a hacer misiones secundarias, ¿no? Haciendo que el personaje esté más fuerte y todo el puto rollo. Ok, vamos a seguir con la secuencia 6, historia principal. No estamos aquí para perder el tiempo, ¿no? Otro hueveando con Coto y cámbiese la camisa. Me he dicho que no me bañaba, me voy a bañar después del streaming. Me baño todos los días, menos los domingos. Los domingos sí no me baño. Bueno, me baño todos los días, menos los domingos, ¿no? De lunes a sábado sí todos los días, pero los domingos no, a veces no me baño. Los domingos por en mi casa, encerrado. Rara vez salgo los domingos. Duxa, te copias de John Cena. A la verga. ¿Qué pedo, banda? Aquí es el Alex. ¿Cómo estás, Alex? Google patrocina este stream. Google Fiber, por favor. Google Fiber patrocina el stream. Duda de copia de Game. A ver. Vamos a bajar a la historia principal. Está hasta abajo. Vamos a bajar como buenos delincuentes. Yo siento que, por ejemplo, los personajes ahorita de ese escrito siento como que más pesaditos, más gorditos, man. No tan ágiles como los anteriores. O sea, de que son ágiles, pero no como los otros, ¿no? El niño que vende periódicos. Un caso de identidad. Jacob quiere localizar al señor Dredge para desenmascarar a Plutus. ¿Quién fue el caballero? Lalo Guzmán se acaba de suscribir por 4 meses. Gracias, Lalo Guzmán. Gracias por suscribirte, papá. Gracias. Thank you very much. Me han dicho que me parezco al encantador de perros. No mames. ¡Una tragedia sobre ruedas! Yo quiero uno. Aquí tiene, señor. Propongo que acabemos con esta sandez de preocuparnos por los desconocidos y nos centremos en lo que Londres necesita. Un liderazgo firme y trabajo duro. Las únicas vías para alcanzar el éxito. Los empresarios mueven al mundo. ¡Ey, ey! ¡Maldito vago! ¡A trabajar! Tienen a los guardias más caros. Pero, señor Dredge, eso dará igual. Dice: no mates a ningún policía. Encuentra al señor Dredge. A la mierda. Con gusto. Sí, claro. Me hubiera gustado hacer esta misión con Eevee. Disculpe, ¿tiene usted negocios con el banco? Hay que secuestrar a ese viejo de allá. Ay, esta huevada sí va a estar un poco difícil. Hoy no tengo la cerbatana, ¿no? Si alguno de ustedes ha escuchado en el banco de al lado de un hombre llamado Plutus, que lo mencione. Estás tramando el aspecto de ese hombre. Si necesitas, pedirle que se vaya, señor.
Usted mire al frente y siga caminando. Hay que escapar de la zona. Avance, señor. Lo bueno es que, como hice misión secundaria, activé una habilidad en la cual los secuestrados no pueden escapar. Ya está. Hola amigos de YouTube, dice Lone Wolf. ¿Cómo estás? Jacob, ¿cómo están? Soy yo, el sargento Frederick Haberlein. Freddy, el sargento. Estoy de incógnito. Sé que está a punto de cometerse un robo en el Banco de Inglaterra. Un archivo de Black Ops. ¿Estará en español latino? Esperemos que sí. Pero no se reirían tanto si peligraran sus ahorros. ¿Quién está detrás? Eso es confidencial. Oh, vamos, Freddy. Puedo ayudarlo. Imagínese los titulares. Ladrones atrapados en el acto. Haberlein tenía razón. De acuerdo. Le contaré un poco. El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo en una sucursal. Siempre cambia. Sé que los ladrones están financiados por los mercaderes Cockham. Gracias por el tip, Freddy. ¡Soy sargento! Y lo estaré vigilando. Secuencia 6 terminada. Miguel Grau, Duchapinga, Miguel Grau. Ok, tengo el Curis de Jade. Si se han fijado, también hay un cofre especial aquí. Vamos a ver si está... Ok, está acá cerca, tengo un punto de habilidad. ¿Dónde está el cofrecillo? Ah, aquí está, mira, ¿eh? Black Ops 3. Hola, Duxa Black Ops 3. Ya aparece bien el stream. Bastón de espada dorado. Oh, a huevo, men, para Ivy. Ok, siguiente objetivo. A ver. Fíjate bien. Está hasta acá. La hora del té. Oh, la obra del té. Vamos a bajar aquí. Hacer viaje rapidín. Cachibur, no mames, pinche Q vicioso. Vaga el cachi, dice. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Día tranquilo, ¿no? Casi todos están trabajando. O están a esta hora durmiendo. O están alistándose para la party, man. Duxa, busca el misterio de la Segunda Guerra Mundial. Está bien chingón. Dame una pista, pues, Ares. Pero eso lo buscaría para stream madrugador. Porque acá me dedico solamente a pura secuencia. O sea, pura historia principal. Y no, pero pues, tampoco voy a decir, ¡ah, la verga, ya lo buscarlo! Porque este juego lo ve todo el mundo, ¿no? O sea, es de las campañas que casi nadie ve. Bueno, poquita gente lo ve, ¿no? Pero pónmelo en el chat. Y yo veo que pedo, men. Oh, siguiente misión. Baja. Tiene que haber algo por aquí que le interese. Yo iba a cochar con mi novia, pero se emputó conmigo y valió vergas. Ya, no hagan enojar a la novia, pues. Dile que sí a todo, men. Dile que sí, nomás. Para ser feliz a una mujer, dile sí. Nada más, men. Sí. No le digas que no, no le digas que estás... No, la cagas ahí. Di sí. Nada más di sí. Y así tu novia va a ser muy feliz. Sí. Sí. La hora del té. La hora del té. ¿Para cuándo Fallout? No lo he descargado el juego, ya que me lo donó.
prácticamente va a querer que lo juegue. Vamos a esperar, pues. Si tan solo supiera qué envío es, podría rastrear las armas hasta su propietario. Excelente idea, Freddy. Aquí están los muelles. ¿Dónde estarán las cajas de los Cockham para el señor Plutus? Encuentra el contrabando. Estaba viendo hoy día temprano, no sé si muchos los conocen, pero hay un youtuber gringo que se llama Pat de Nespunk. Estaba viéndolo. Está haciendo una maratón de Nintendo. Puro juego de Nintendo, no es. Regalando dinero para un hospital de niños. ¡Detengan al intruso! ¡Despídete de este mundo! ¡Oye, no meta cuchillo! No doné en el streaming, pero iba a dar más tarde. Creo que terminando mi stream voy a verlos un rato mientras me baño. Termino de ducharme y donamos para los niños. ¿Dónde demonios está? Duxa, oye, party con what? Cronazepam, pastillas. ¡A la verga! No mames, pinche lejos, dejas esas mamadas, güey. Te vas a morir, weón. No tomen pastillas ni huevadas de pa' dormir, no, eso no. No, güey. Hay huevones que si se meten su coctelazo de pastillas. Digo, ¿qué rollo contigo, güey? ¡Atentos! ¡Tenemos un intruso! Por chismoso. A los chismosos le cae el cuchillito, ¿no? Así. ¡Veo a alguien! ¡Es ahí! ¡Sepa del gordo adentro! Somos la cagada, ¿eh? Hemos aumentado en el sigilo bastante. Pero no porque seamos pros, sino porque hemos hecho las misiones secundarias. Y cada asesinato no es tan vistoso, ¿no? Va a ser mucha bulla. Té. Tal vez luego. A ver, ¿saben cómo se pueden enfermar en la garganta? Es lo básico, ven. Cómprate una Coca-Cola bien helada, un Sprite y chúpate caramelitos de menta. Vas a ver cómo te vas a cagar la garganta. Caramelito, te los chupas, los Hals o de menta sin los... Oh, mierda. ¡Ay, lo ven! Y te tomas la bebida, ¿no? Helada. Vas a ver cómo te cala, a ver. Reza si no te mueres tampoco, ¿no? ¡Risas! ¡No desperdiciaré este tiro! ¡Me están matando! Oh. ¡Bala para el puto! Hola. Hola. Y ahora toca esperar a que recojan las cajas. Escóndete hasta que salga el carro. No querrás que le asome.
Dux, Alcoto canceló el maratón. Recuerda que él está trabajando ahorita, pues. Qué ganas de tomarme una pinta. Recuerda que Coto ahora trabaja para un güero que le manda a poner luces. Maldita niebla. A la verga. Buena chica. A ver si lo logro alcanzar. No es por nada, pero la música que le han puesto a este Assassin's Creed está muy buena, ¿eh? Esto de los violines. Está muy buena, ¿eh? ¿Mi hermanita cree que yo he hecho todo a perder? Ya verá cómo ajusto las cuentas. ¡No! ¿Qué haces, puto Jacob? A ver. Creo que el carrito ya llegó a su destino. ¡No! ¡Puta madre! Ya valió verga esto, man. Ya valió verga. Me quería que apunte hacia adelante. Y apunta hacia la izquierda, man. Duxa, bye, me voy a una farra. Para una farra, bye, pársala bien, una farra. ¿Qué es una farra, huevón? Es una fiesta, ¿qué? A la farra. Ay, no jodas, desde acá. A la mierda. ¡Puta madre! Ya entendimos, mejor, porque no pienso repetirlo. Una fiesta en colombiano, farra. ¿Qué ganas de tomarme una pinta? No, no sabían. Yo soy sencillito. Están inquietos. Debería mantener las distancias. Mira, mira. Las misioncitas castrocitas del juego, ¿no? ¿What? Como en Batman. Mata a la vieja. Que Greeny está siguiendo a Ivy ahora. Buena suerte. ¿Qué?
La cagada, oh. Apúrate que se aleje el carro. ¡Ta madre! Me voy a perder. Ah, llegué. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó acá? Oh, que seguía el carro, ¿qué? Templarios. Llévame con el señor Plutus. ¡Mierda! ¡Súbete! ¡Puta madre! ¿Cómo me cagan estas partes, ven? ¡Corre! Puta, ahí me estaba acercando y otra vez está que se aleja. ¡Apúrate! ¡Ah, la mierda! ¿Cómo me...? ¡Ah, la...! Por favor, no te vayas. Oh, el carro se está yendo, carajo. No, ya valió verga porque se fue hasta arriba el imbécil este. Go, rápido. Vamos, sube. ¡Ay, no! ¡Puta madre! Ya perdimos ya, puta. Conseguí el OST de Rule of Rose, otro gran soundtrack. A huevo. Pero original, ¿no? Mierda, ¿qué me hice tan culera, man? Oh, yeah, yeah. Puto el de abajo, dicen. Oh, ¿verdad? Primer super rectaco time, güey. No me va a quedar el comienzo todo porque si no me voy a volver loco, man. Luna de Plutón desde Tenerife, Islas Canarias. Saludos para el diario de Dras. Puto libro, lo quiero leer, man. A ver, esta semana si tengo tiempo me voy a una librería de acá. Y vamos a ver qué puto rollo, man. Luna de Plutón. Se lo va a leer, man. Templarios. Sé que estás ahí arriba. Y así es como el tren de mierda te trolea, man. Oh, sí. Llévame con el señor Plutus. ¡Puta madre, puto tren basura! Una mamada. Y así es como el tren te huevea. Así, amigo, así.
Así es como el tren te huevea. Así. Baja, pues, puta madre. Ya hay pobre mierda. Ahí está el carro. Me lo estoy siguiendo a pie, No hay enemigos aquí, eso es algo muy bueno. I sent a pizza emoji to my best friend and she sent me this. ¿Quién chucha manda emoticones de pizza a los amigos? Pues no me jodas. ¿Quién chucha le manda emoticones de pizza a los amigos? Pues no mames. Ya. Mándame un emoji de una pizza. Te voy a mandar un emoji de mi pinga. Y para que veas. No. Puta madre, men. La pendeja de los emoticones de pizza me... Get a cleaner with bleach in it. Good. Good smile. Clorox means clean. ¿Quién chucha manda emoticones de pizza, pues dime? Ya perdí otra vez. Estaba difícil esta puta misión, ¿eh? Porque tienes al carro adelante, pero no sé por qué el juego te dice que... Game over. Sé que el carro está adelante, no sé por qué sale. Ay, Dios mío. Pero a ver, ¿quién chucha manda emoticones de pizza, güey? O sea, a tus amigos, pues. No jodas, nadie. Le manda fototetas, o un hola, ¿cómo estás? O salimos, o qué hacen, ¿no? Que es lo común entre los jóvenes ahora. Pero ¿quién chucha manda emoticones de pingas? No, perdón, de pizzas. Nadie, huevón. Esta misión está bien culera y está muy difícil y no la entiendo porque según esto tenía al puto carruaje. Muere. Muere por mujer. Lo voy a perseguir desde tierra, man. Templarios. Oh, sí, llévame con el señor Plutus. Creo que ahora sí lo hicimos bien. Persigue el carro de la mercancía. Hay que admitirlo, el soundtrack de este juego está muy hermoso, ¿eh? Está muy bonito. Aunque esa ropa deja mucho que desear, ¿eh?
armas están aquí. Mismo procedimiento de antes. El señor Tupeni abre la bóveda, la desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén. Estén atentos, los chicos esperan. Al Banco de Inglaterra. ¡Ya! La hora del té completado. Plutus es Tupeni. Dinerito. Oh. Tengo que ser anónimo para poder usar este el menú de las creaciones, ¿no? Ahora sí. Esta basura no me sirve. No, esto es puro nivel 9. Falta, te falta un cachorro, te falta. Tengo 2 puntos, estos jugadores que están 4. No. Cinturones. Nada, a ver. Bueno, vamos al siguiente objetivo. Esta huevada está... Bueno, podría irme este viaje rápido. A ver, acá. Vamos, siguiente. Vamos a la siguiente misión. Comprarle lencería. Dice un amigo: Al Capón, Duxal, Epe King Biner, necesito su ayuda. Me tocó una exposición sobre videojuegos, cómo funciona y evolución de todos. What the fuck, man. ¿Cómo usted supone que tenemos que ayudar? Tenemos que hacerte la tarea. Investiga, pues. Puta madre, también. Todos lo quieren fácil, man. ¿Quién es? El Kovac. Pero mira esa pancita tan sensual del Duxa. ¿Panza? Ah, sí, sí tengo, pero no es tan grande. También la playa está arrugada. Gracias. Todos cuando nos sentamos nos sale la panza. Todos, man. Todos los que nos sentamos penosamente. Una buena obra. Diagrama de guantalete. A ver, vamos a ver. Estamos a 170 metros del siguiente objetivo. Ya que la misión anterior fue una mierda, muy difícil. Pero se pudo terminar. Él escogió. Escoge el tema, no sabe exponerlo. Clásico, ¿eh? Agarramos al ladrón. Siguiente misión es hasta arriba. Una buena obra, pero... A ver, jugar. No sale siquiera lucecita, me metí ahí nomás.
Shadow. Yo no construiré ni un ómnibus para unos criminales. Ah, si no nos obedeces, Bailey, nos veremos obligados a hacerle una visita a tu familia. A ellos no los metan. ¡Oigan! Ahora que... ¡No! 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 ¡Qué ha! ¡Vamos, carro! ¡Putos caballos, mamones! Carros, buena chica. Espera, espera. ¡Ah, la mierda! Lo alcanzaré corriendo. Sí o que sí, ¿eh? Sí lo alcanzo corriendo, ¿eh? Lastimarán a mis hijos. Dígame por qué lo persiguen los Blighters. La ciudad se vino abajo después de que Transportes Hathaway y la compañía Milner se fueran a pique. A falta de un sustituto, las bandas empezaron a actuar. Bravo, Jacob. Al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ellos. Conozco gente que quiere formar una empresa de transportes unida. Como dicen en América, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Esa era nuestra intención con la Londo... Despacio. Calma, calma. A ver. Oigan, que alguien la trae. Puta madre, no me di cuenta. No me di cuenta que acá me... Oh. Mata al líder de la banda. ¡Mátenla! ¡Rápido! ¡Este será tu último combate! ¡Que lo disfrutes! Bueno, que crees que de mis niveles, ya tengo experiencia. Arriba hay un cofre.
Ok, el cofre está en el siguiente piso. ¡Una intrusa! ¡Ahí! ¡Muere! Ajá, aquí está la cajita. Capa de asalto. Ok, perfecto. Ahora a buscar al líder de la banda. No puede estar aquí. Acá no hay salida. El líder de la banda. Ahí. No debería estar ahí. El líder. Robar. Escapa de la fábrica. Ok, vámonos de acá. Un poquito lejos, ¿eh? El Hydra, what? ¿Sí, código? Perú se bañan, qué raro. Date por. Pero es un juego indie. ¿Sí? Devolvamos las escrituras, ¿no? Al viejo este. Vamos. Ya está, lo hemos conseguido. Hablé con los hombres de Roth. Usted y su familia están a salvo. Es usted brillante. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Buenos hombres honrados. Todos ellos. Tendremos los ómnibus listos en breve. Gracias, señorita Fry. Un placer. Hecho. Guantalete de espejismo. Dinero. Ahora vamos al siguiente. Y esa huevada está. Ay, no jodas, no está acá. Ok, parece que me tienen que hablar. Bueno, parece que tendremos que volver al tren. Habrá que regresar al tren. Hitler murió en Perú, le recordaba a Alemania. Parece que llegó una carta para Jacob. Siguiente misión es en el tren. Y... ¿what? Supuestamente acá había un huevón. ¡Oh! Ubisoft lo hizo de nuevo. Una piedra en el zapato.
¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne seguramente comparte el mismo dilema. Henry, señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá conocidos por ahí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro... Le avisaré cuando tenga el sudario. Gracias por su ayuda. Sí, claro. Buena suerte. Ivy. Realiza un combo aturdidor con X, triángulo, cuadrado. Ahí está Ivy. Las viejas en esa época estaban más buenas en... ¿no? Para puro maquillaje, pura silicona. Vamos a ver. Como que me estoy saliendo de cuadro, ¿no? Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya debe estar dentro. Veremos ver esta huevada. Me quedaré entre las sombras. ¡Ah! Ahí. La misma huevada. Llega al punto elevado. Llave abre un cofre que contiene el sudario. Lucy Thorne. Oh, hay que matarla ya. Paso las llaves. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Las llaves. ¿Qué llaves? Las llaves de la reina. Que pasen las llaves de la reina. Todo en orden. No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? Dígamelo. Déjenme ir. Esto es traición. ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Habrá consecuencias! Esta misión, la subí a YouTube. Y inclusive creo que uno de los diseñadores de este juego la jugó, men. Encuentra la llave. Este no es lugar para ti. Como dos.
Llave maestra adquirida. Hay que tener cuidado aquí. Voy a hablar con este tipo de acá. Pues tendrá que pagar por sus crímenes. A ver. Qué bueno que vino. Esa tal Thorn tiene templarios disfrazados de guardias por doquier. Creo que podría hacerme pasar por uno de ellos para ayudarla a entrar. El problema es que los guardias me reconocerán. Deberá encargarse de ellos primero. Cuando esté lista, búsqueme en la Torre Blanca. Su puta madre. ¿Qué estará tramando? Oye, tú, no te muevas. ¿Te perdiste o qué? No me importa. La gente como tú no es bienvenida aquí. Hay que matar a este hombre acá. Están buscando. Hay que matar al soldado que está allá también. Falta uno. Y está por allá. Está rodeadísimo de soldaditos y cuánta huevada encuentres. Si puedo, ok, voy hasta allá. No, ahí no era, ¿por qué apuntó allá? Huh.
Acá hay otra misión. A ver. Acá hay más templarios. Haciéndose pasar por soldaditos. Aquí está, hay que salvar a este hombre. Bloquea aliados para reclutar. Puede ayudar en combate y ordenar a los guardias a que hagan lo mismo. Estamos bien hasta ahora. Por el amor de Dios, ojalá mataran de una vez al condestable. Ok, la entrada está aquí. Ay, no quería aventarme ahí. Okay. Okay, liberemos al soldado. Despacio, despacio. Este juego es sigilo, acuérdense. Amiga. Qué bien. Oiga, amiga, ¿le importaría sacarme de aquí? Los guardias se llevaron las llaves. Gracias. Esto es traición y una profanación a la capilla. La señorita Thorne me dijo que debía estar agradecido por no morir al instante. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. ¿Las joyas de la corona? No, algo mucho más importante. Debemos detenerla. Aún cuento con algunos aliados. Los reuniré. Llegar. Muy bien, caballeros. Nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores de nuestro bando. Esta joven Sígueme. Es nuestra aliada y conoce sus métodos. Sigan sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. La señorita Thorne está ahí, rodeada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡A la mierda! Un chingo de personillas. Así que hay que buscar la manera de cómo ingresar. Dentro de esta base. Bueno, hora de matar, ¿no? ¡Aquí llega! ¡La líder de los Rooks está en la zona! Eso alertó a la señorita Thorne. ¡Hola! Y la maté en putiza ratiza. Acabó con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí.
Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión del futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorara a la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. Descansa, no. El payaso. Ta. Voy a vaciar esto. Dice: escapa de la torre. Espere. No. Casi noqueo ese weón. Podemos esperar un poco más. Vámonos. Este es un caos. Mantenga ese templario. What, te estoy ayudando, pendejo. Vámonos. Ya está. Listo. Listo. Tome nota de esto. Luego quiero que lo selle hasta recibir nuevas órdenes. ¿Se la acabó la secuencia 6? Me ayudó en la misión de proteger el futuro de Londres. La ciudad lo agradece. La orden lo agradece. Y yo también. Pero el sudario solo puede ser usado por uno. Por ese motivo disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. No puedo hacer nada más. Que el padre del entendimiento la guíe. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La señorita Thorne. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave con ella, señor. ¡Ah!
El sudario será mío, aunque tenga que desatar el mismo infierno para conseguirlo. ¡Queme la carta! ¿Qué pasó? ¿Se perdió el juego? Se me ha pegado el rage del goto. No puedo dejar de repetirlo. ¿Qué hago? Ah, pues, edición que ratita. Tengo tal, señores, Rage. ¿Quieres cagarte de risa? Mira los comentarios, léelos. Y te vas a reír. Duras mamadas ponen ahí, güey. A ver, vamos a ver. Siguiente objetivo. Ah, la mierda está acá. Su puta madre. Creo que ya. ¡Oh, la última misión! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Ya la última misión? Esta es la. El asesinato definitivo, ¿no? Bueno, vamos a hacer viaje rápido acá. Creo que ya es la última misión, ¿eh? Duxa, de verdad, Tuntún no quería estar por ahí. Sí, el Tuntún estaba cansado, man. No es que estaba sin ganas, güey. Estaba cansado, man. Yo soy Rafita, dice. Una hora con 17, man. Duxa, una crema en $250 para aumentar el tamaño del pito. ¿Servirá? No, eso no sirve, man. Puras huevas, man. No hay, la única forma de que te crezca el pito es con cirugía, man. No es con píldoras, ni cremas, ni que me ponga una pez en la verga, no, es falso, man. Un pendejo que sí le ponía pesitas a su pene, man. Estaba bien loco ese baboso, man. Le ponía pesitas, man. Le ponía pesitas, güey. Saludos para el Chorruiz. No puedo creer que esta es la última misión de esta secuencia. Oh. Creo que sí. Dos peniques menos. Jacob se prepara para entrar al Banco de Inglaterra, detener el robo y eliminar a Two Penny. ¿Qué pedo con el William? ¿Cuándo vas a Utah? La gente tiene hambre. ¿Hay noticias? No le gustarán mucho. Escúcheme bien. Heredé del linaje Aberline una robusta entereza. Tu Penny está robando el Banco de Inglaterra. ¿El director del banco? Será mejor que me siente. No hay tiempo. Ese malnacido debe estar metido en la bóveda. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Entiendo. Pero, ¿tiene idea de cómo podría hacerlo?
El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la bóveda. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la bóveda, cual halcón. Si lo ve aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Haggard, conoce bien a Tupenny. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a Tupenny es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión sin alardes. Se trata del Banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Tupenny no saldrá de esa bóveda. Asesina a Philip Tupenny. A la mierda. Ok. Ya está la última misión de esta secuencia, eh. Un poquito corta, pero se han estado difíciles, eh. La de seguir la carreta y creo que esta va a ser la más difícil. Pero además estuvo fácil. Ok, ya encontré el pasadizo secreto. Desbloquea muerte única. Debes saber los puntos débiles de Tupenny. Secuestra al jefe de seguridad. Habrá una entrada por aquí. Hay una ventana. Oh, puta madre. Que... Oh, aquí está la entrada, mira. Carajo, quería secuestrarlo, man. Quería secuestrarlo, te lo juro. Quería secuestrarlo, puta madre. Te arrepentirás de esconderte de mí. Puta madre, esta misión sí va a estar difícil. ¿Dónde está Tupenny? Por favor, tengo familia. Está en la bóveda contemplando sus valiosos cuadros. Espero que no vuelva. Lo voy a noquear acá. Quiero ver si puedo salir de este cuarto.
Tu Penny. A ver, Tu Penny. No me digan que tengo que irme hasta abajo, huevón. Fuck, o sea, ¿cómo mierda entro acá, huevón? A la mierda, man. No es por nada, pero sí está bien cagada esta misión y tenía razón, huevón, que puso a sufrir acá. Porque sí está bien cagada. Entrada. Y sí. Oh, muy apropiado para la tumba de Two Penny. A ver. Ese huevón que está yo. Secuestra al gerente del banco. Tengo que matar a este güey que está allá. Me gustaría una visita privada a la bóveda. Tenía que meter a la bóveda, ¿no? Tenía que meterme con este cojo a la bóveda. Huevón, yo me había ido a otro lado. Tengo que subirme aquí. Vamos, súbete, súbete. Mataron al... Oh, sí lo mataron, creo. Tengo que... Ah, fuck. A ver si nos levanto sospechas. A ver, agárrense a putazos todos. Es que son nivel 8. No, no mates a tu compañero. Ah, su madre. Este no quiere matar a todos. Mira todo eso. ¡Maldito torpe! Disculpe, señor. No volverá a pasar. ¡Deprisa! Oh, oh. El señor Starry que estará satisfecho con nosotros.
Aquí está mi objetivo, está aquí nomás. ¡Deprisa! Si yo pudiese... A ver, no sé si lo puedo agarrar quieto al puto. ¡Muerto! De lejito nomás. Has robado el último chelín de los ciudadanos de Londres. Esos animales malgastan sus ahorros. Nosotros somos los expertos en inversiones. Voy a poner la cámara más para la... No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar. No, qué quieto. No de crear su futuro. Ellos son los primeros beneficiados. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Otro día lo arreglo. Saludos para el Cerato, ¿cómo estás, negro? Saludos para todos los que están ahí. Para el viaje al inframundo. A asesinato chingón. Le me huevadas, saltas encima de él y le metes cuchillo. Por acá me ahorré el viaje. Oh, estoy aquí por abajo. ¿Cómo esta de acá? Mira, todo vuelve acá. Mira, todo el oro, ¡Listo! ¡Crimen! ¡Un crimen! ¡Menos malos guardias! ¡Estamos salvados! ¡Arréstenlos! ¡Por robar a los ciudadanos de Inglaterra! El Banco de Inglaterra está cerrado. Hasta nuevo aviso. Dicho y hecho, dos peniques menos. Y ya está. Yo creo que se acabó toda la secuencia 6 aquí, La moneda da risa. La inflación por las nubes. Oh, se acabó la 6. Totalmente. Se acabó. Y el parlamento de brazos cruzados. Acabaremos como con yo. Esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Disraeli. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Les concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Proveería todo Londres si pudiera. Mientras usted se siente en su club haciendo bonitas promesas, demasiado costosas para su honor. Pero la fortuna de su familia, ¿cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería por su cabeza, yo supongo. Pero seamos generosos. ¿Por qué nos limitamos a una sola cosa cuando podemos tenerlo todo?
¿Qué me dice, señor? ¿Debería ir a cobrar? Vayamos al grano. Los pasillos del parlamento deben abrirse de nuevo. ¿Entendido? Entendido. Puede marcharse. ¿Una carta para mí? ¿Una carta para mí? Y los H-chinos. No sale, Metropolis llega con su ropa andrajosa. Me lo digo que está presentado en la Ivy. Y se acabó la secuencia 6. Y como todo streaming y como todo video de YouTube, vamos a hacer un poco la secuencia 7. Puedo hacerme la 8 si quiero, pero vamos a la 7. En la política todo vale. Ivy Jacob ha matado a dos agentes de Crawford Strurick y Philip Twopenny y Lucy Thorne. Pero la derrota de los templarios aún queda lejos. Una conspiración para designar al primer ministro lleva a Jacob a las cámaras del parlamento. Y a pesar de que Ivy derrotó a Lucy Thorne, la búsqueda del sudario del Edén da un giro inesperado. Un pequeño pic. Estimado señor Starrick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera. Ve. Así que Starrick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de sínope y averiguar quién es B. Ten mucho cuidado por el parlamento. Claro, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva al colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Casi. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ivy. Casi. Una carta para ¿para mí? Ok. Y ya obviamente hemos desbloqueado los niveles de la secuencia 7. Pero para seguir haciendo la secuencia 7 más rápido, como lo han estado viendo, tanto en vivo y en video, tengo que hacer misiones secundarias, ¿no? Y entre estas misiones secundarias,